Elon Musk es un inventor, físico y empresario sudafricano nacionalizado estadounidense, y también una de las mentes industriales más brillantes de los últimos tiempos, llamado por muchos el ingeniero de los ingenieros, Iron Man o el Nikola Tesla de nuestros días. Si bien hoy es uno de los hombres más respetados en el área, no fue todo color de rosas en su carrera, ni todo su éxito fue de la noche a la mañana como muchos creen. La vida de Elon está llena tanto de momentos difíciles como de gloria, lo que le hace una inspiración para todo aquel que quiera seguir sus pasos, o aunque sea reflexionar hacia qué dirección estamos encaminados. Musk nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica, y fue criado por su padre, un ingeniero sudafricano, y su madre, una nutricionista y modelo canadiense. En sus primeros años escolares fue donde ya se empezó a notar que no era un niño igual al resto, o por lo menos a los de su edad, siendo un prodigio en cuanto a todas las asignaturas escolares. Según sus profesores, una de las cualidades principales del niño era un absurdo sentido de persistencia. Una anécdota cuenta que a los 6 años su padre lo castigaron sin salir, y su madre se fue con sus hermanos al cumpleaños de un primo en el otro extremo de la ciudad. Elon pensó en ir en bicicleta, pero su madre le había dicho que se necesitaba una licencia para que no lo parara la policía. O sea, le dijo esto para que no vaya. Entonces, Elon decidió ir caminando los 16 kilómetros hasta la casa de su primo. Después de 4 horas estaba llegando a la casa, pero su madre y sus hermanos ya salían del cumpleaños y lo vieron. Entonces el pequeño Musk se subió a un árbol y se negó a bajar durante un rato, indignado ya que su madre no lo dejó saludar a su primo. A corta edad empezó a desarrollar un fuerte amor hacia la lectura en todos sus ámbitos, pero era de público conocimiento que era incapaz de gozar de una vida social plena. Esto lo llevó a ser introvertido, refugiándose en los cómics, de los cuales era un ferviente fanático, principalmente de Iron Man, que curiosamente, algunos años después, ya en su adultez, el nuevo diseño del héroe estaría basado en él. De hecho, gran parte de las películas del Hombre de Hierro fueron filmadas en las instalaciones de SpaceX y hasta salió en una escena de la película. Musk compró su primer computadora, una Commodore VIC-20, cuando tenía 10 años y aprendió a programar por su cuenta. Según su hermano, a esa misma edad realizó la prueba de IBM y los resultados revelaron que el joven Elon ya poseía el conocimiento necesario para poder trabajar como programador en la compañía. 2 años después, vendió su primer programa, un juego del espacio llamado Blastar, por el equivalente de $500. Pero como todo chico de su edad, todo el dinero que ganaba programando lo gastaba en cómics, más computadoras y juegos de rol. Después de graduarse en la secundaria, se fue de su casa cuando tenía 17 años, sin el apoyo de sus padres y en parte debido al servicio militar obligatorio en el ejército sudafricano. De esta etapa me gustaría destacar una frase muy interesante dicha por Musk en aquellos días. Él dijo: "Yo no tengo nada en contra de servir en el ejército en sí, pero servir en el ejército sudafricano para reprimir a la gente negra no me pareció una buena forma de emplear mi tiempo". Juventud. Una vez terminado el servicio, volvió a casa y se encontró con que sus padres se habían divorciado y su madre canadiense iba a emigrar nuevamente hacia su tierra natal. Él vio esto como una oportunidad para cumplir su sueño, quería ir a vivir a los Estados Unidos. Fíjense qué interesante, lo vio como una oportunidad. Su padre, receloso por la situación, le dijo que no le pagaría la universidad salvo que ésta estuviese en Sudáfrica. Así que en 1992 obtuvo una beca para estudiar administración de empresas y física en la Universidad de Pensilvania y posteriormente hacer un posgrado en física en la prestigiosa Universidad de Stanford, California. Por aquellos años, en 1999, el internet ya había aparecido y empezaba a ser algo importante en la vida de todos los estadounidenses. Elon sabía que ahí era el lugar donde debía dar su primer paso, así que a tan solo 2 días abandonó las clases para poder fundar Zip2, junto a su hermano Kimball Musk y su amigo Greg Carrie. Zip2 gestionaba el desarrollo, alojamiento y mantenimiento de sitios web específicos para empresas de medios
medios de comunicación. En febrero de 1999 gestionaba casi 200 sitios web, incluyendo el sitio New York Today, que era un directorio local de New York Times. Tan solo meses después, todavía en 1999, la empresa fue vendida a Compaq Computer por $300 millones. Ahora, el joven millonario de 28 años todavía no estaba conforme con tener la vida solucionada, así que tan solo unos meses después fundó X.com, una empresa de servicios financieros y pago vía correo electrónico, que posteriormente sería llamada PayPal. Y el resto de la historia, bueno, ya todos la sabemos. En octubre de 2002, eBay adquirió PayPal por $1.500 millones. Antes de la venta, Musk era el accionista mayoritario, así que con esta venta ganó $150 millones. Varios miembros de PayPal fundaron sus propias compañías como YouTube o LinkedIn. Fíjense la habilidad que tenía este tipo para contratar gente. Él decía que en su vida tenía tres intereses principales: el internet, la energía renovable y la exploración espacial. Así que una vez, ya habiendo conquistado el internet, su segunda meta era conquistar el espacio. Así que en junio de 2002, Musk fundó su tercera compañía, Space Exploration Technologies, o como nosotros la conocemos, SpaceX, la que se dedica a desarrollar y producir lanzaderas espaciales, con un énfasis en reducción de costos y una alta fiabilidad. El 23 de diciembre de 2008, SpaceX firmó un contrato por $1.600 millones con la NASA por 12 vuelos de su cohete Falcon 9 y la nave Dragon a la Estación Espacial Internacional. Musk ve la exploración espacial como un paso importante en la expansión e incluso la preservación de la conciencia humana. De este periodo podemos resaltar la siguiente frase que explica claramente la filosofía de Elon. Él dice: un asteroide podría destruirnos, un virus manufacturado, la creación involuntaria de un mini agujero negro, cambios climáticos catastróficos o alguna tecnología que aún no conocemos podría ser el fin de todo lo que conocemos. La humanidad evolucionó por millones de años, pero en los últimos 60 años nuestro armamento nuclear trajo consigo la posibilidad de extinguirnos con solo un clic. Tarde o temprano debemos expandir nuestras vidas más allá de esta bola verde y azul. En abril de 2004, Elon Musk decidió invertir $6.3 millones en Tesla Motors. No era el único inversor, pero contribuyó con el 98% de la financiación. Su inexperiencia en el rubro lo llevó a infravalorar el capital necesario para crear una empresa de este calibre. Tenía previsto gastar $25 millones antes de su primera entrega, cuando en realidad terminó gastando $140 millones. Y sumado a la crisis financiera del 2008, casi la empresa quiebra y deja al mismísimo Musk en la ruina. Poco después, en 2006, y motivado por la urgente necesidad de combatir el calentamiento global, Musk funda junto a su primo Solar City. Su objetivo es extender la energía solar y hacerla lo más accesible posible. Y ya casi llegando a nuestros días, en 2013, crea Hyperloop, una suerte de tren bala que recorre los 600 kilómetros que separan a Los Ángeles y San Francisco en tan solo 30 minutos. Actualmente se encuentra trabajando con todas sus empresas en conjunto en la próxima colonización de Marte, nuestro vecino espacial. Lo cierto es que aunque tuvo un enorme éxito, no quiere decir que no se vio enfrentado a los fracasos. Como les dije anteriormente, Tesla Motors estuvo a punto de quebrar y SpaceX tuvo 3 lanzamientos fallidos. A well thought out critique of whatever you're doing is as valuable as gold. That third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. 8 weeks later, Musk bet the company on another flight. We have liftoff. And this time around, everything worked. Perfect. If that fourth launch hadn't worked, that would have been it. We would have not had the resources to mount the ship. Successful entrepreneurs probably come in all sizes, shapes, and flavors. Some of the things I've described already, I think, are very important. I think really an obsessive
nature with respect to the quality of the product. Really liking what you do, whatever area that you get into. Given that, you know, even if you're the best of the best, there's always a chance of failure. So I think it's important that you really like whatever you're doing. If you don't like it, life is too short. When my brother and I were starting our first company, instead of getting an apartment, we just rented a small office and we slept on the couch. We had just one computer, so the website was up during the day and I was coding at night, 7 days a week, all the time. You just keep going and get it done. Put $90 billion, like 50 years worth of breaks, into solar and wind, to Solyndra and Fisker and Tesla and Enter1. I mean, I had a friend who said, you don't just pick the winners and losers, you pick the losers. I'm available 24/7 to help solve issues. Call me 3 a.m. on a Sunday morning, I don't care. But his bets paid off. We didn't just repay the principal, we actually repaid it with interest and a bonus payment. So ultimately, the U.S. taxpayer actually made a profit of over $20 million on this loan. Work like hell. I mean, you just have to put in, you know, 80 to 100 hour weeks every week. If other people are putting in 40 hour work weeks and you're putting in 100 hour work weeks, you will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. A natural human tendency is wishful thinking. So a challenge for entrepreneurs is to say, well, what's the difference between really believing in your ideals and sticking to them versus pursuing some unrealistic dream that doesn't actually have merit? Your product or service needs to be much better. It can't be a little bit better. The all those things improve the odds of success. I think my sort of drive to get it done is somewhat disconnected from hope, enthusiasm, or anything else. I actually just don't care about hope or enthusiasm, motivation. I just give it everything I've got, irrespective of what the circumstances are.